En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Cultura UNAM, realiza del 21 y hasta el 23 de abril la Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Para esta novena edición se tienen programadas actividades en torno al centenario del natalicio de Juan Rulfo, los 50 años de la publicación de Cien Años de Soledad, de García Márquez, y el medio siglo de la muerte de Ernesto Che Guevara. Primero, desde luego, Juan Rulfo. Del mismo modo que Cervantes creó un mundo en el que había un personaje que era un cuerdo loco y un loco cuerdo, en donde ambas cosas eran simultáneas, contradictorias y al mismo tiempo indisolubles, Juan Rulfo crea un mundo en donde los personajes están vivos y muertos al mismo tiempo. No es casual tampoco que García Márquez precisamente viera en Pedro Páramo una de las obras centrales de la literatura en lengua española y que en buena medida se inspirara en ella para crear un mundo igualmente ambiguo. Un mundo que es al mismo tiempo fantástico y realista. Durante esta fiesta, que se desarrollará en diversos recintos culturales de la UNAM, se ofertarán alrededor de 22.500 títulos de 870 sellos editoriales. Se harán presentaciones de libros, talleres, mesas de reflexión, espectáculos de narración oral, conciertos, así como el coloquio internacional sobre arte y diseño en el mundo editorial. Además, por primera vez se contará con un planetario, tomo inflable, que permitirá visualizar el cielo nocturno y conocer la historia detrás de las principales constelaciones. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.